Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las infecciones urinarias, un problema que es bastante frecuente, si bien no suele ser grave, aunque cuando se repiten con frecuencia, sobre todo en las mujeres, pueden deteriorar su calidad de vida. Vamos a ver si podemos prevenirlas y cuáles serían los tratamientos más adecuados. Por otro lado, también vamos a hablar de la hipertrofia benigna de próstata, un problema muy frecuente en varones a partir de los 50 años. Y también veremos si podemos prevenirla y cuáles son los tratamientos más adecuados. Para ello, tenemos en el plató a los siguientes invitados. Raquel Pérez Luján, que es médico especialista en medicina interna en el Hospital Virgen de la Risaca. Gracias por venir, Raquel. Buenas tardes. Berta Sánchez, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias por venir, Berta. Buenas tardes. José Antonio Herrero, que es médico especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Virgen de la Risaca y jefe de la unidad de infecciosas de dicho hospital. Gracias por venir, José Antonio. Buenas tardes. Y Antonio Romero Oyuela, que es médico especialista en urología en el Hospital Morales Meseguer y profesor de urología aquí en la UCAN. Gracias por venir, Antonio. Buenas tardes, de nada. Hemos sacado las cámaras a la calle y hemos visto qué es lo que querían saber las personas sobre estos problemas que vamos a tratar hoy. ¿Cómo se puede prevenir, por ejemplo, pues eso, una infección? Y luego, ¿cuál es el mejor sistema para detectar los posibles cánceres de próstata? ¿Por qué las mujeres cuando empiezan con la menopausia tienen demasiadas infecciones de orina? Vamos a ver, Raquel, vamos a empezar, yo siempre digo, por el principio. ¿Cuándo decimos que una persona tiene una infección de orina? ¿Cuando sí tiene síntomas o bien cuando están alterados los análisis? ¿O se necesitan las dos cosas? Pues lo normal es que se necesiten las dos cosas. Generalmente llamamos infección de orina a tener gérmenes patógenos, generalmente bacterias en la orina, y eso va a hacer que prácticamente que aparezca una clínica. Y se tienen que tener las dos cosas porque hay veces que se puede tener el sedimento de orina alterado pero no tener clínica, y lo contrario. Con lo cual, pues se necesitan las dos cosas. O sea, que para un diagnóstico preciso necesitaríamos clínica, los síntomas que luego veremos, y alteraciones en el análisis de orina, que también veremos después. Y Berta, ¿cuáles serían las infecciones de orina más frecuentes, sobre todo en las mujeres? Bueno, nosotros en atención primaria, de toda la población que viene, un tercio es por patología infecciosa. Y de ese tercio, un 10% son infecciones de orina. En atención primaria, como médico de familia, pues la mayoría son cistitis, infecciones de vías bajas. Luego, la otra causa más frequente de infecciones de orina es la pielonefritis, pero quizás ya en servicios hospitalarios. La relación cistitis versus pielonefritis viene a ser 30 cistitis por cada pielonefritis, más o menos. O sea, con una diferencia muy importante de 31 la cistitis, sí, que es lo que todo el mundo, de hecho no le llaman infección urinaria, ¿no? De hecho la gente dice, tengo una cistitis, o sea, es tan frecuente, sí, sí, que es la infección que está en la vejiga de la orina, ¿no? Exactamente. Y José Antonio, ¿qué diferencia hay entre el hombre y la mujer? Porque consultan mucho las mujeres y poco los hombres. Primero la frecuencia. La frecuencia es mucho mayor en mujeres, pues, por la propia anatomía del aparato urinario femenino, que tiene una uretra, el tubito que sale de la vejiga, es mucho más corto y es mucho más fácil que suban las infecciones desde el exterior. Y luego, pues las manifestaciones, hay veces que, bueno, pues también por razones anatómicas se pueden confundir con anomalías genitales, anomalías de la vagina, del útero, de la mujer, y entonces pues eso puede confundir a veces. O sea que son cambios, o sea, son anatomía fisiológica de la mujer distinta. En gran parte sí. En gran parte sí. Que hace que las mujeres tengan muchas más que los hombres. En gran parte sí. Por ejemplo, tenemos estadísticas de infecciones en hombres y en mujeres. Sí, en cuanto a la cistitis, por ejemplo, en cuanto a los pielonefritis no hay tanta diferencia. Pero en cuanto a las cistitis en personas jóvenes, en personas por debajo de los 60 años, la relación sería aproximadamente de 5 a 1 a favor de las mujeres. O sea, bueno, se lo dejamos para ellas, ¿no? Sí, sí. A partir de ahí ya nos igualamos porque la próstata, que ya nos hablará nuestro compañero, pues
ya nos hace polvo y favorece la aparición de infecciones, y las infecciones más o menos pues son, están al 50%. Antonio, ya me ha dado la autorización para eso. Contigo, como urólogo, vamos a mantener una conversación paralela sobre la hipertrofia benigna de próstata, que, como decía en la presentación, es un problema muy frecuente en varones a partir de los 50. Pero para poder entenderlo bien, exactamente qué es la próstata y qué función tiene, porque tendrá una función importante, ¿no? Sí, efectivamente, la próstata tiene una función muy importante. Es un órgano que está en la pelvis, está debajo de la vejiga y encima del recto. Es un órgano que es fibroso y que es, tiene glándulas también, y tiene una función básicamente sexual, es decir, que la próstata es fundamental para la fertilidad. El semen necesita una serie de compuestos, de proteínas, de enzimas, que son aportadas por la uretra, por la próstata, también líquido seminal, y eso hace que, bueno, que la, los espermatozoides pues tengan mejor movilidad, mayor vitalidad, y es fundamental para la fertilidad, ¿no? Luego es verdad que con el tiempo se convierte en un problema. Cuando ya ha pasado la época de fertilidad del hombre, pues la próstata ya pues empieza a generar los problemas de la próstata, ¿no? La hipertrofia, problemas miccionales, el cáncer de próstata, etcétera, etcétera. Fíjate, es un órgano curioso en el sentido de que con la edad la mayor parte de los órganos sufren atrofia, ¿no? Y este sufre hipertrofia, ¿no? Efectivamente. ¿Y eso se sabe por qué? O... Bueno, hay un componente hormonal. En las hormonas masculinas que favorecen el crecimiento. Y luego hay otros factores de crecimiento prostático, que son factores de crecimiento, se llaman así, que no vamos a entrar en eso porque son muy complejos, pero hace que el volumen prostático aumente y, por tanto, pues empiecen los problemas de miccionales, es decir, dificultad miccional, que entraremos luego, etcétera, etcétera. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego nos va a explicar de dónde vienen las palabras infección urinaria. Muy buenas, vamos a hablar de la infección urinaria, expresión compuesta por dos palabras. Vamos con la primera de ellas, infección. Está compuesta de in, el prefijo latino que significa hacia adentro, infección que viene del verbo facio, facere, hacer, hacer algo dentro de, del organismo. Acompañada de la otra palabra, urinaria, es que tiene relación con el aparato urinario, del latín urinarius y este del griego urein, verbo que significa orinar, hacer pis. Luego sería algo que hace mal dentro del cuerpo mediante el aparato urinario. Otra de las expresiones de las que quería comentaros es hipertrofia prostática, que parece un trabalenguas, pero no, es una palabra que viene del griego, tanto hipertrofia como prostática. Vamos con la primera de ellas, hipertrofia. Hipertrofia está compuesta de hiper, que es una preposición que colocada adelante indica que algo es muy grande, por encima, más de lo normal, como hiperespacio o hipermercado. Y trofia viene de trofé, que significa alimento. En conjunto sería la traducción de esa palabra, sería sobrealimentar. Imagínense ustedes que van a un gimnasio y solo alimentan, solo ejercitan uno de los músculos, el derecho, pues este estaría súper alimentado, estaría hipertrofiado. En cambio, si tienen durante mucho tiempo una escayola, al retirarla, notarán que los músculos no tienen alimento, como no han estado alimentados durante tiempo, no han tenido movimiento, pues están atrofiados con la alfa privativa, que no han tenido alimento suficiente. Y la palabra prostática viene de la próstata. La próstata ya hablamos de ella en otro programa, en el cáncer de próstata, que significa el jefe, el que está ahí delante, aunque en realidad ya dijimos que era un error de traducción. En realidad debería haber sido parástata, un órgano que está situado junto a, anexo a, para, eso al aparato reproductor masculino. Pero en una de las traducciones se cambió por próstata y nosotros no decimos que estoy mal de la parástata, estoy mal de la próstata. Palabras de médicos. Vamos a ver, Raquel, a veces vemos una analítica de orina y vemos ahí bacteria, ¿no? Y pone bacteriuria. ¿Es lo mismo tener una bacteriuria que tener una infección urinaria? ¿O no es lo mismo? Hemos hablado al principio de esto, pero es por profundizar, porque cuando una mujer o un hombre ve en su análisis, que le han pedido un análisis de orina, y ve bacteriuria o ve gérmenes tal, piensa que tiene una infección. ¿Es siempre así o no? No, no es siempre así. Ya hemos dicho que para tener una infección de orina hay que tener clínica y lo que se llama la bacteriuria asintomática,
a, de, no, por contra, ¿no? asintomática. Pues no tiene síntomas, puedes tener gérmenes en la orina, pero si no tienes síntomas, no tienes una infección de orina. Entonces, la bacteriuria asintomática no implica tener una infección de orina. ¿Y eso es siempre por contaminación? O sea, ¿porque no se ha recogido bien la muestra? ¿O qué explicación podría tener gérmenes en la orina y que no tenga la infección? Puede ser por contaminación, porque las muestras de orina algunas veces pues son difíciles de recoger, hay que recogerla en mitad de la misión, con higiene previa, pero bueno, aunque no sea eso, a veces también puede haber gérmenes que son por contaminación de las partes externas, ¿no? Y lo importante de tener una bacteriuria asintomática es que no hay que tratarla. O sea, la importancia de tener eso, de diferenciarlo de las personas que tienen clínica, es que no necesitan tratamiento, excepto en algunos casos muy particulares. Muy particular. Pero lo normal es que no se tengan que tratar. Muy bien, no, pero creo que es importante porque son muchas las personas que ven el análisis de orina y ven gérmenes, bacteriuria, y dicen, pues tengo una infección de orina. O sea, que si no tiene síntomas, no es necesario ni que vaya al médico, salvo en circunstancias especiales, ¿no? Sí, en el embarazo y alguna cosa. Sí, eso, porque antes en las personas con diabetes se decía que se debían de tratar. Sí, pero no. Y luego también se ha vuelto a decir que no hay que tratarla. Lo dejamos en el embarazo. Lo dejamos en el embarazo, sí. O sea, si una mujer en el embarazo tiene una bacteriuria, sí debe consultar con su médico. Sí. Berta, ¿y qué factores favorecen el desarrollo de las infecciones urinarias? Bueno, uno de los factores es ser mujer. La mujer tiene la uretra más accesible al exterior, con lo cual puede colonizarse de flora que haya, vaginal y rectal. Y también parece que está relacionado la distancia entre la uretra y el recto, como un factor de riesgo. Esto lo sumamos también a que la mujer en edad fértil tiene también más infecciones de orina, porque puede haber una inoculación directa de estos gérmenes y producirse una infección en la zona periuretral y luego ascender a la vejiga y hacer una cistitis. También hay unos factores hereditarios, una predisposición puede haber en algunas personas. Y luego también hay unos factores anatómicos, hay gente que tiene patología obstructiva, cálculos, litiasis, piedras, y puede favorecer que tenga infecciones de orina. También puede ser alteraciones en el vaciamiento de la vejiga, por causa neurógena, porque no vacíen bien, porque tengan retención después del vaciado. Y todos estos factores, todo este pupurri de factores, favorecen las infecciones de orina. Muy bien, pues José Antonio, nos vamos a centrar en la cistitis. Ahora vamos a centrarnos en ¿cuáles son los síntomas de una cistitis y cómo se hace el diagnóstico? Los síntomas, pues yo creo que lo han experimentado la mayoría de las mujeres y muchos hombres, pues son la urgencia misional, quiere decir que no se pueden aguantar el orinar y tienen que ir corriendo y no llegan al servicio. Lo que nosotros los médicos llamamos en palabras técnicas disuria, que es escozor al orinar. Otra cosa es el tenesmo, que lo que quiere decir es que una vez que se ha orinado se queda uno con ganas de orinar. Esos son los síntomas típicos. A veces pues la orina tiene un color un poco anaranjado o rojizo, pues porque hay algo de sangre en la orina, si la inflamación es muy importante, y esos en general son los síntomas que afectan a las personas que tienen cistitis. Hay otros síntomas que más raramente pueden aparecer, molestias, dolor en la parte baja del vientre, pero en general pues no suele haber otros síntomas más que esos. Y el diagnóstico es con los síntomas, ¿no? Bueno, el diagnóstico de certeza se establece únicamente con el cultivo. Eso no quiere decir que haya que hacer cultivo en todas las personas que tienen estos síntomas. Cuando una persona tiene estos síntomas y tiene algunas anomalías, que lo ha nombrado Raquel, en el análisis de la orina, pues eso es suficiente para razonablemente hacer el diagnóstico. En algunas ocasiones es muy importante hacer el diagnóstico microbiológico, saber qué bacteria, saber qué bicho está produciendo esa infección, pero eso son la minoría. La minoría. Antonio, vamos a hablar ahora de la próstata contigo. Digo, mantenemos una conversación paralela como si ellos no estuvieran, entre tú y yo. ¿Qué es la hipertrofia benigna de próstata y sobre todo, por qué se produce? Bueno, la hipertrofia benigna de próstata, como su nombre indica, benigna, porque hay que diferenciar del cáncer de próstata, es muy importante, es un aumento de la glándula prostática
secundario a factores de crecimiento, etcétera, etcétera. También tiene un componente hormonal muy importante y es un, el órgano lo que hace es, a partir sobre todo 40, 45, 50 años, pues ya adquiere un volumen que puede ser considerable. Y, ya, y más que el volumen, lo que hay que tener en cuenta es lo, el factor de obstructivo, es decir, que próstata normal en cuanto a volumen realmente no existe, es decir, una próstata de un paciente de 40 años pues puede tener un tamaño aproximadamente como lo que es una castaña, vamos a decirlo para que las personas se centren, ¿no? Pero puede que tenga muchos síntomas, es decir, una próstata pequeña no significa que no vaya a dar sintomatología. Y al mismo tiempo, una próstata muy voluminosa, 80, 90 gramos, el paciente puede orinar perfectamente bien. Quiero decir que no va relacionado el incremento de volumen con la sintomatología, ¿no? La sintomatología. O sea que la idea que tenemos es que, digamos, en la calle la idea que se tiene es que la próstata aumenta de tamaño, comprime la uretra y empezamos con los síntomas. Pero tú dices que próstatas de tamaño normal pueden tener efectivamente, síntomas. Efectivamente, el razonamiento es ese, aumento de volumen. Si comprime la uretra prostática, efectivamente se produce un problema de vaciado. Pero muchas veces el crecimiento de la próstata no es hacia la luz uretral, hacia lo que es el tubo por donde sale la orina. Crece hacia afuera. Sino que efectivamente crece hacia afuera, con lo cual la sintomatología no existe. Es decir, una próstata grande, pero el paciente orina pues muy bien, no tiene ningún problema. Vale, vale, no, pero lo decía porque la percepción que tiene la gente en la calle es así, tengo próstata grande, síntomas, próstata tamaño pequeña, normal, pues no tengo por qué tener ninguna sintomatología, no es así siempre. No es así siempre. Raquel, yo vuelvo al análisis de orina, ¿no? Porque es que esto a la gente le preocupa mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega una persona que tiene síntomas de una cistitis y a veces, me ha dicho José Antonio que en algunos casos sería necesario un cultivo, pero a veces simplemente con la tirita de la orina donde te pone leucocitos, nitritos y dinos, ¿sería suficiente? Pues, a ver, lo normal es que no haya que hacer nada. No necesitamos ningún, como ha dicho José Antonio, el cultivo es para personas ya específicas, o sea, para personas especiales que tienen otras patologías. Lo normal es que para una infección de orina no necesitamos ningún análisis. Si podemos hacer un análisis de orina y tenemos bacterias, leucocitos... Los nitritos, eso le llama mucho la atención a la gente. Sí, lo de las tiras, porque hay algunas bacterias que producen unas proteínas que se pueden medir, y entonces se miden por colores, por densidad en la orina. Hay unas tiras que se miden y pueden darnos leucocitos, porque detectan la piuria, detectan cuando hay más de 10 leucocitos por campo, o detectan los nitritos, que son unos metabolitos que resultan de la acción de algunas bacterias. Entonces eso se puede medir y cuando son positivos, pues sabe que eso está en la orina. Y eso pues no es normal. Claro, mal, ¿no? Con eso y con la clínica, pues entonces ya... Bueno, pues con la cistitis vamos a acabar pronto. Porque Berta, ¿puede dar alguna complicación la cistitis o no? O en general son infecciones muy benignas, aunque molestas. ¿O puede haber complicaciones derivadas de la cistitis? Sí, en general en la cistitis comunitaria en una mujer joven en edad fértil sin otra patología de base añadida no dan ningún problema. Se tratan de manera empírica sin cultivo en base a la población más habitual, que es la Escherichia coli, se da un tratamiento antibiótico y ya está. Rara vez hay una pielonefritis derivada de una cistitis porque se haya complicado. Normalmente suele estar asociada a problemas de obstrucción. El más común, la litiasis. Más común. José Antonio, vamos a ver una cosa. Primero, ¿cuál sería el tratamiento de una cistitis simple? Pero luego también es verdad que yo decía al principio que las infecciones urinarias, sobre todo estas, no suelen ser graves, pero a veces deterioran la calidad de vida de la persona que la padece, sobre todo si las padece con frecuencia. Entonces, en esas personas que, primero el tratamiento de la cistitis normal y luego qué habría que hacer en esas personas que tienen cistitis de repetición. Pues el tratamiento antibiótico está recomendado en prácticamente el 99% de las cistitis. Siempre hay que procurar antibióticos que sean de un espectro
corto, es decir, que no sean muy agresivos con la flora intestinal o la flora en general del organismo. Y bueno, pues no voy a entrar en qué antibióticos se pueden utilizar, pero hay 5 o 6 que normalmente se utilizan. Y eso generalmente, como ha comentado la compañera, no supone un problema. El problema es aparece en personas, bueno, pues que tienen infecciones urinarias de repetición. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues en primer lugar lo que nosotros deberíamos conseguir es descartar que haya unos factores que estén produciendo esas infecciones repetidas. ¿Qué factores son esos? Pues factores anatómicos, los has nombrado, Berta, son la presencia de litiasis, la presencia de alteraciones, anomalías de cualquier índole. Y también hay que descartar que exista algún tipo de inmunodeficiencia o algún tipo de predisposición de la persona a padecer estas infecciones. Y bueno, pues si la hay, hay que corregir, hay que corregirla. Si no la hay, pues ya entramos en un terreno bastante complejo. Hay que asegurarse de cuáles son los microorganismos que están produciendo esas infecciones. Eso solo se consigue mediante los cultivos y hacer tratamientos dirigidos. Vale. Antonio, imaginemos un varón de 60 años. ¿Cómo puede saber ese hombre si tiene síntomas prostáticos? Pues vamos a ver. Hay que diferenciar lo que son síntomas prostáticos de síntomas infecciosos, quiero decir. Lo digo porque el paciente que tiene un problema prostático sabe rápidamente qué es lo que le está pasando. Es decir, la obstrucción de la próstata sobre la uretra, ¿qué es lo que hace? Pues que el flujo urinario sea un flujo débil. Note que el chorro ha disminuido de fuerza. Nota que tiene que hacer fuerza con su abdomen para poder vaciar su vejiga. Nota que termina de orinar y tiene sensación de volver a orinar enseguida otra vez porque la vejiga no se ha vaciado completamente precisamente por esa obstrucción. Es decir, son síntomas básicamente mecánicos, es decir, obstructivos. Es decir, cuando la orina no sale bien, el paciente enseguida lo refiere. Que hay que diferenciar de los síntomas también miccionales, pero irritativos, como son las infecciones que estamos hablando aquí, o es una cistitis, una infección urinaria, donde la sintomatología es totalmente distinta. Son síntomas más de tipo irritativo, micción frecuente, con escozor, con dolor incluso. Hay que diferenciar muy bien esos síntomas. Pero el paciente que tiene un problema de hipertrofia prostática y le está afectando su calidad de vida, lo primero que nota es una disminución del flujo miccional y una dificultad para vaciar su vejiga, que básicamente es el problema que produce la próstata. Y si es un varón de 50 años, o sea que estamos hablando de gente muy joven, y tiene esos síntomas, debería de consultar con el urólogo. Evidentemente, evidentemente. ¿Y a qué edad debería consultar un varón con el urólogo, aunque no tuviera ningún síntoma? ¿Hay un protocolo de...? Bueno, vamos a ver. Un paciente, en cuanto a los síntomas de hipertrofia prostática benigna, que es lo que estamos hablando... Sí. En principio, no tiene por qué consultar si no tiene ninguna sintomatología. Sí. Pero dicho esto, entramos en otro capítulo que es muy importante y es la prevención, el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Sí, de hecho, una persona nos ha preguntado cuál es el mejor sistema para detectar un posible cáncer de próstata. Evidentemente. Entonces, estos pacientes, a partir de 45 o 50 años, pues se les aconseja hacer un PSA, que es el antígeno prostático específico, de tal forma que ya entran en un protocolo, digamos, de seguimiento, bien por atención primaria, bien por especializada, donde se va controlando ese PSA de año en año, ¿no? Entonces, ese es el estándar, independientemente de la sintomatología. Si un paciente hace su PSA anual, el PSA está dentro de valores normales y no tiene ninguna sintomatología, en principio solo hay que hacer eso. Vale. Salvo que tenga antecedentes de cáncer de próstata en la familia, entonces el diagnóstico, la petición del PSA que se hace anualmente se debe iniciar antes, en edades más tempranas, 40-45 años. Sí, hicimos un programa sobre el cáncer de próstata aquí en La Salud en Tus Manos hace unos meses. Para las personas que quieran saber más sobre este tema, pues lo remitimos al programa, porque aquí estamos tratando como la hipertrofia benigna. Correcto. De próstata.
Raquel, muchas personas que tienen cistitis con relativa frecuencia toman zumo de arándano rojo. Eso es una cosa que circula como efectivo. ¿Qué tiene de verdad eso o no tiene de verdad? Pues a ver, eso está basado en que los arándanos rojos tienen una proteína en la pared que hace que impide que la E. coli, la Escherichia coli, que es el germen más común de las infecciones de orina, se adhiera a la pared de la vejiga. Pero eso que en vitro, o sea, en el laboratorio es así, pues en vivo eso no se ha podido demostrar. Entonces, así, para quedar claro, los arándanos no están demostrados para prevenir las infecciones de orina. Hay algún artículo de lo que yo me he revisado para esto, porque es un tema muy difícil, algún artículo en los que las infecciones de orina de repetición en algunas mujeres, pues bueno, se recomiendan los arándanos como otras medidas, sí. ¿Y qué otras medidas se recomiendan para esas mujeres? Pues otras medidas sí que son importantes, pues son medidas muy básicas, muy baratas, que no tienen ningún perjuicio para la salud, al contrario, ¿no? Entonces, pues son cosas muy, muy normales, como es pues, la higiene normal y corriente, pues cambiarse la ropa interior, no dejarse el bañador mojado ahora de cara al verano. Pues cosas así, la misión pues coital, que es una cosa, son mujeres muy jóvenes, en edad sexual, pues después de tener relaciones sexuales, orinar siempre favorece la eliminación de esos gérmenes, cosas así, que son... Sí, lo del bañador es una cosa que está en la calle, pero que parece ser que sí que tiene su importancia, sí, eso, ¿no? El bañador mojado. Sí, sí, eso sí tiene importancia porque, claro, la humedad sí que modifica los gérmenes que pueden haber en la flora vaginal, en la flora rectal, en todo el introito, en toda la zona perineal, que pueden modificar un poquito los gérmenes, y eso sí que puede hacer que la infección por la uretra corta, como ya hemos comentado todos, Pero como mi misión es exprimiros, vamos a ver una cosa, no va a ir uno a la playa con tres bañadores, o a la piscina, digo yo, se necesita un tiempo, varias horas con el bañador, porque sí. Hay gente que se queda con el bañador mojado, cosa que debe ser incómoda, pues sí. Pero se queda con el bañador mojado y a lo mejor va a la playa y luego come con el bañador mojado. Eso sería, sí. No es porque uno se bañe, no, sale... No. Sino me refiero a eso de todo el día con el bañador mojado, sí. Bueno, Berta, ¿las relaciones sexuales favorecen mucho el desarrollo de la cistitis? Sí, hemos dicho que hay una flora que está, una flora vaginal y una flora rectal. Y luego también hay una presencia de lactobacillus que hacen que no predominen los agentes patógenos que son los productores de la infección. Podemos prevenir esto, pues si no hacemos antibióticos, tomamos antibióticos de repetición, porque cuanto más antibióticos, menos flora buena de la saprófita buena del lactobacillus va a haber. Y luego, respecto a las relaciones sexuales, en el uso de espermicidas, en los anticonceptivos, eso también va a favorecer que haya menos lactobacillus en la flora vaginal. El uso de diafragma también va a favorecer que haya menos lactobacillus. Luego, en la menopausia, la disminución de estrógenos también cambia la flora vaginal y también es un factor de defensa menor. Y luego, pues cuantas más relaciones, más riesgo de infección. Los estudios pueden hasta triplicar, en función del número de actos sexuales semanales, las cifras de infección en mujeres en edad fértil. Vale, como ha dicho Raquel, pues orinar después de tener una relación, sí. Y todas serían medidas y la higiene muy, muy importantes, ¿no? Beber agua, aquí misión... Perdona que te interrumpa, sí. Pero aquí me gustaría decir una cosa, porque lo preguntan mucho cuando van a la consulta las mujeres. No es tanto el hecho de que se transmita la infección desde el varón a la mujer y que tengan la cistitis porque... No, es por el propio acto mecánico que favorece la ascensión de los microorganismos a la parte superior. Muy bien la puntualización, o sea, que no es una enfermedad de transmisión sexual. No se transmite sexualmente, no. Que haremos un programa sobre ese tipo de son enfermedades. Son microorganismos propios de las mujeres y de los hombres los que producen sus propias infecciones de orina. No, la puntualización está muy bien, que la cistitis... No es una enfermedad de transmisión sexual. De hecho, Juan, si me permites, en las mujeres que existe una relación directa entre relación sexual y cistitis, uno de lo que se propone en la Sociedad Europea de Urología es
la toma de un antibiótico cuando se tengan relaciones sexuales. Es uno de los medios de prevención en ciertos casos y en ciertas mujeres donde hay una relación directa. Muy directa, ¿no? Y en la historia clínica te lo sugiere así, es decir, no toda mujer debe tomar un antibiótico. No. Pero en casos muy seleccionados, uno de los mecanismos de prevención es esa, la toma única, una sola dosis de un antibiótico cuando tengan relaciones sexuales. Pero insistir, como tú lo has dicho muy claro, que eso es prescrito por un especialista y casos muy excepcionales. Casos seleccionados, efectivamente, y bien estudiados, sí. José Antonio, vamos a centrarnos ahora en la pielonefritis, que ya es otra cosa. Es una cosa seria. Hasta ahora estábamos hablando de cosas molestas, sí. ¿No? Pero la pielonefritis, ¿exactamente qué es? Es una infección del riñón, muy simple, una infección del riñón. Entonces, la diferencia que tenemos con la cistitis es que la cistitis verdaderamente es una infección de la orina, no participa en mucha medida el órgano, la vejiga. Las paredes de la vejiga sí se inflaman algo, pero digamos que los microorganismos no penetran en profundidad en la vejiga. En cambio, en el riñón sí. El riñón es una infección de un órgano profundo, a pesar de que haya ascendido la bacteria a través de las vías urinarias, pero es una infección grave. Una infección grave que en muchos casos va a necesitar un ingreso hospitalario y administración de fármacos intravenosos. En otros pocos casos no, pero en general, pues nosotros estamos acostumbrados a ver muchos enfermos que ingresan en el hospital. Porque es bastante frecuente la pielonefritis también, ¿eh? Bueno, sí, es frecuente. Nosotros, los que vemos enfermos ingresados en los hospitales, tenemos la percepción de que es frecuentísima, porque yo diría que aproximadamente un 20% de los enfermos ingresados que yo veo han sufrido una pielonefritis o tienen sospecha. Y efectivamente es la infección urinaria que más provoca ingresos hospitalarios. Antonio, ¿influye la alimentación en la hipertrofia benigna de próstata? O sea, ¿hay alimentos que puedan favorecer o una mala alimentación que haga o no? Una mala alimentación es perjudicial para todo. Sí. Realmente no hay ningún estudio que nos haya dicho que exista algún alimento que pueda provocar una hipertrofia benigna de próstata. Realmente no hay. En cuanto el consejo siempre es llevar una alimentación sana, hábito de vida saludable, ingesta de líquido suficiente, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún estudio que nos haya dicho todavía que tal tipo de alimentación pueda favorecer el crecimiento prostático. Vale, si a veces hace poco salió un estudio que es muy comentado en todos los medios de comunicación de que una mala alimentación mata más que el tabaco. Es cierto. Entonces, sí. Bueno, realmente, pues alimentarnos bien no va a hacer que la próstata crezca menos, pero bueno, nos va a hacer que estemos mucho más sanos y poder afrontar los problemas que deriven de eso. Efectivamente. Y Raquel, ha dicho José Antonio que realmente la pielonefritis es un cuadro ya bastante más grave. Pero una persona que esté en su casa, ¿cómo puede saber si tiene una pielonefritis? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas ya son más serios. Efectivamente, son síntomas generales. Hablamos de fiebre, náusea, vómito, dolor lumbar. La fiebre y dolor lumbar serían los más clásicos, pero fiebre de alto grado. Fiebre de alto grado y dolor en las fosas renales. Y otros síntomas menores, como el síndrome miccional, pues disuria, polaquiuria, o tenemos, como hemos hablado antes, son menos frecuentes en la pielonefritis. La pielonefritis da síntomas generales, síntomas de fiebre, náusea, vómitos y malestar general, y fiebre quebrantamiento. Alta, ¿no? Fiebre alta. Sí, y con quebrantamiento del estado general. Puede, o sea, haber, te das cuenta. Puede haber una pielonefritis y que la persona no tenga el más mínimo síntoma de infección urinaria, es decir, que no tenga molestia al orinar ninguna, sí, y que le despiste mucho eso. Sí, que no tenga síntomas de infección urinaria, es casi la norma. La norma, porque la infección está arriba en el riñón y no afecta, aunque viene normalmente siempre de abajo, ¿no? Sí, viene, lo normal es que sea vía ascendente, pero los síntomas de la cistitis no aparecen en la pielonefritis.
la perinefritis aparecen otros síntomas. Síntomas, como hemos dicho, fiebre y dolor lumbar, es la pareja clásica. Yo cuando era joven y hacía guardia, recuerdo a veces las tiritonas, las crisis de tiritonas que dan en las pielonefritis, que realmente yo las más grandes que he visto ha sido en pielonefritis, la gente temblando por eso, 40 de fiebre. Sí, son llamativas, son llamativas. No pasan desapercibidas. En ancianos, perdona que interrumpa. No, muy importante lo que pasa. En ancianos hay muchas veces que los síntomas son inespecíficos y verdaderamente no tienen ningún síntoma de infección urinaria y se manifiestan estas pielonefritis como trastornos de la conducta, alteraciones pues, del ritmo nictameral, del sueño, y agitación. Esto lo vemos con bastante frecuencia. Entonces, bueno, si estamos avisados, pues detectaremos la pielonefritis, pero si no pensamos en ella... Sí, es que la mayoría de las personas mayores los síntomas de las enfermedades infecciosas son muy larvados a veces, ¿no? La misma diverticulitis y lo otro, van como muy suaves. Son más difíciles. Las edades extremas de la vida son más difíciles del diagnóstico. Para la infección. Y Berta, ¿cómo se hace el diagnóstico de la pielonefritis? Pues yo creo, estoy de acuerdo con Raquel, que es eminentemente clínico. Es fiebre, mal estado general, fiebre alta y dolor renal. O sea, lo que ha explicado... Sí, fiebre y dolor en fosa renal. Sí. Y con eso, ¿qué exploraciones habría que pedir? Lo que antes era un poco optativo, que era el cultivo, pues ahora es obligatorio, hay que hacer un cultivo. En toda pielonefritis aguda hay que hacer un cultivo, si es posible antes de iniciar el tratamiento antibiótico, luego hablaremos del tratamiento, que debe ser también muy rápido el tratamiento. Y una ecografía pues para descartar, antes lo has nombrado, que hubiera obstrucciones o anomalías que obliguen a tomar alguna otra determinación por nuestros compañeros los urólogos para desobstruir esos riñones. Pero realmente con ese estudio, que en principio es sencillo, aparte de una analítica general de sangre... una analítica general de sangre, un cultivo y una eco. En principio con eso sería suficiente... En la mayoría de los casos sí. En la mayoría. Luego ya hay causas más complicadas. Claro. ¿No? Antonio, hemos hablado de que las relaciones sexuales favorecen el riesgo de cistitis de manera muy importante, pero... previenen los problemas de próstata, porque eso es como un rumor que hay en la calle, ¿no? Sí, efectivamente, es un rumor. Lo vamos a dejar ahí, en rumor, ¿no? En rumor. Ha salido hace poco, hasta ahora no había ningún estudio que avalase esta teoría, ¿no? De que las relaciones sexuales podían prevenir un crecimiento prostático, ¿no? Ni prevenir el cáncer de próstata, es decir, que haya habido mucha literatura, pero una literatura con una baja evidencia científica, es decir, estudios que han sido muy sesgados, muy poco bien definidos, por tanto, no podemos asegurar eso. Es verdad que recientemente en el European Urology, que es una revista muy famosa para nosotros, ha salido un estudio hecho en Estados Unidos, en Boston, donde han cogido una población muy, muy grande, de entre 18 y 50 años, creo recordar, no estoy seguro de ese dato, pero bueno, donde parece ser que efectivamente puede tener alguna relación entre actividad sexual y disminución de hipertrofia, incluso prevención de cáncer de próstata y tal. Bueno, es un estudio que ha salido recientemente, tiene muchos sesgos todavía. No se puede realizar una valoración realista del mismo, por tanto, en principio, dejémoslo ahí, está en un entredicho, ¿no? Vale. No hay ningún estudio hasta ahora que realmente avale esa afirmación, ¿no? De momento lo dejamos en bulo y que hay estudios vamos a ver lo que sí se puede decir es que hay que tener una actividad sexual sana y que hay que hacer, en fin, de tener una actividad sexual sana, punto, ya está, ¿no? Hasta ahí. No calentarse más la cabeza, efectivamente. No debía tener más relaciones menos problemas. Eso creo que sería un error. Eso creo que sería un error, sí, efectivamente. Otro concepto, ¿no? Totalmente. Tenemos una sección en el programa que se llama Hábitos Saludables. Vamos a ver qué cantidad de agua sería aconsejable tomar en las personas que tienen con frecuencia infecciones de orina. Las infecciones de vías urinarias se dan mucho por una bacteria llamada E. coli,
que bueno, viene en las heces fecales, y si se evita el estreñimiento que una persona puede tener, bueno, eso va a evitar que una infección de vías urinarias se desarrolle. En cuanto a una alimentación, cuando ya se tiene la infección de vías urinarias, bueno, se recomienda que se eviten alimentos que sean diuréticos, porque eso hace que las ganas de ir al baño pues sean más seguidas, y eso puede promover otras infecciones igual en el tracto de vías urinarias. Igual evitar alimentos que tengan mucho contenido en azúcares, porque tienen un pH bastante alto y eso va a hacer que se irrite la vejiga y no va a tener consecuencias buenas para curar bueno, la infección. En general, pues consumir un poco más de agua, es decir, aumentar el consumo de 200 a 500 mililitros más de agua natural, siempre agua natural es lo que más se recomienda durante, bueno, cuando se tiene la infección. Y bueno, evitar todos los alimentos que sean como zumos, aguas carbonatadas, porque igual el pH es bastante ácido y queremos evitar que bueno, se irrite como todo el tracto de las vías urinarias. También se recomienda que se siga una dieta un poco blanda por la irritación que igual se puede llegar a tener en el tracto digestivo por los medicamentos. Alimentos, por ejemplo, frutas y verduras, igual para promover pues, el vaciamiento gástrico. Alimentos todos cocidos para evitar otras infecciones. Y pues evitar un poco alimentos ácidos como los lácteos, pues alimentos como ya mencioné que son los azúcares. Raquel, aunque ya José Antonio comenta algo, pero ¿una persona con una pielonefritis se debe de ingresar en el hospital? Lo normal es que sí. Lo normal es que sí, una persona con una pielonefritis ingresa en el hospital porque el tratamiento antibiótico, que supongo que ahora José Antonio lo comentará, el tratamiento antibiótico debe ser intravenoso, es por vía parenteral y lo normal es que sea intravenoso. En algunos casos, que él ha dicho algo, en algunos casos muy específicos, mujeres jóvenes con muy buen estado general y previo toma de cultivo, se puede hacer el tratamiento ambulatorio, el tratamiento oral, el tratamiento ambulatorio. Pero lo normal, así por norma, las pielonefritis deben ingresar en el hospital, sí. Y es muy frecuente que ingresen, que ya lo pero supongamos el caso que ha dicho Raquel, que una mujer joven, muy buen estado general, le han diagnosticado su médico de pielonefritis, le ha sacado su cultivo y le ha puesto su tratamiento oral. ¿En qué circunstancia, Berta, esa mujer, con todas las características que ha dicho, si nota qué cosas debería de irse al hospital y no esperarse en la casa? ¿Me explico? Sí. Pues si la fiebre es persistente, si no baja tras 24 o 72 horas después de haber iniciado el tratamiento antibiótico vía oral, si hay una hematuria franca, si hay un sangrado al orinar, si hay un dolor en el riñón mayor o si hay una masa renal que nos puede hacer pensar que tenga un absceso renal, que ya es una complicación, todos estos síntomas que pueden ser posibles complicaciones, hay que acudir a urgencias y el antibiótico habrá que ponerlo intravenoso, hacer antibiograma, hacer las pruebas pertinentes y luego ya seguir con el tratamiento semanas. Los poquitos casos que ha señalado Raquel, pues tienen que estar en la casa, pero avisados de todo esto, vigilados que todos. Venga, José Antonio, ¿cuál es el tratamiento de la pielonefritis? El tratamiento se basa en los antibióticos, hay otros tratamientos también, porque sirven un poco para mantener al enfermo y para ayudar a que si hay un deterioro en la función renal o deterioro general, pues el enfermo pues mejore. Pero sobre todo los antibióticos. Y en esto, aunque se salga un poco del tema, me gustaría hacer una puntualización que ya habéis hecho en otro programa. Los antibióticos son una herencia que hemos recibido de nuestros mayores y tenemos que intentar no malgastar esta herencia. Es una llamada para no hacer tratamientos antibióticos innecesarios. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día hay muchas personas que incluso viniendo de la calle, que no han tomado muchos antibióticos previamente, tienen infecciones por bacterias que son resistentes a los antibióticos normales. Antes utilizábamos un grupo de antibióticos que todos lo conocéis, que son las quinolonas, y que seguramente pues, habrán oído hablar muchos de los oyentes, que hoy en día pues, no se pueden utilizar de forma empírica, que quiere decir sin saber el resultado del antibiograma, no se pueden utilizar porque una gran mayoría de estos Escherichia coli son resistentes a estos antibióticos. Y eso es el resultado de haberlos utilizado previamente de una forma inadecuada.
El tratamiento, sí, intravenoso en la pielonefritis es, además, cuanto antes se inicie el tratamiento mejor, intravenoso por lo menos la primera dosis, posteriormente se puede uno considerar continuar el tratamiento en su casa por vía oral, pero en general pues por lo menos 24-48 horas. Porque es verdad que cuando se hacen los tratamientos bien hechos en el hospital intravenoso con sus sueros que lo hidratan, realmente la respuesta suele ser también muy buena y rápida, ¿no? La respuesta suele ser rápida, pero hay casos de que en 24-48 horas todavía tienen fiebre los enfermos, hay que tener un poco de tranquilidad, no hay que volverse loco cambiando los antibióticos. Normalmente la respuesta, ya digo, pero, hombre, es bastante... 48 horas tal es una respuesta rápida, sí, ¿no? Lo que pasa es que nosotros siempre pensamos, los médicos de hospital siempre pensamos en los casos más complejos, más complicados, el señor al trasplantado, el enfermo... Hablamos de lo normal. Pero lo normal, sí, lo normal es una respuesta rápida. Antonio, imaginemos un varón que ya tiene síntomas de hipertrofia prostática benigna, tiene síntomas de hipertrofia prostática, que va al urólogo. ¿En qué momento decidís poner tratamiento médico, farmacológico, para mejorar los síntomas de ese paciente? Pues básicamente observando dos aspectos. Primero, cuánto le afecta la calidad de vida a ese paciente ese problema miccional que tiene. Y segundo, ver que no, si esa hipertrofia de próstata y esa dificultad miccional está provocando ya algún tipo de alteración. Es decir, la próstata es un obstáculo que tiene la vejiga. Realmente la próstata en sí misma es inocente, entre comillas, pero puede afectar a lo que tiene por delante de ella, que es la vejiga, hipertrofiándose la vejiga, haciendo que una vejiga sea con sus paredes mucho más gordas, porque tiene que hacer más fuerza para vaciarse. Puede haber una repercusión, si esto continúa adelante, sobre el riñón, una dilatación de los uréteres, incluso del riñón, se dilata hasta arriba. Por tanto, ¿cuándo empezar un tratamiento? Nosotros disponemos en la consulta de una serie de test, que son unos cuestionarios donde el paciente los responde, y en base a una puntuación pues podemos establecer más o menos el grado de intensidad de esa obstrucción. En base a eso, en base a la afectación de calidad de vida que pueda tener ese paciente, lo que le pueda afectar, etcétera, etcétera, si tiene infecciones, en fin, hay una serie de criterios, ¿no? Entonces, en base a eso, pues ya iniciamos un tratamiento que inicialmente es médico, mediante unos fármacos, que lo que hacen es relajar la musculatura de la vejiga, perdón, de la próstata y del cuello de la vejiga, y bueno, ese es el inicio del tratamiento, primero farmacológico, luego ya... Pero que tenéis, o sea, que no es que vaya a un urólogo y uno decida poner tratamiento y otro piensa que no, que tenéis unos protocolos, unas puntuaciones, una valoración efectivamente. Objetiva. Efectivamente, objetiva, hay muchos pacientes que llegan a la consulta, mire usted, pues yo, ¿qué le pasa? Pues bueno, pues me cuesta un poco orinar o tengo cierto goteo postmiccional... ¿Pero tiene dificultad? No. El test es bajo, etcétera, etcétera. Usted no necesita tratamiento. Pero que esto es bueno porque los pacientes sepan que no va a depender del urólogo al que vaya que le pongan un tratamiento. Sino que está realmente... Si las cosas se hacen bien, hacen en base a unos criterios, que son criterios de diagnóstico y criterios de tratamiento, evidentemente, sí, sí. Raquel, una pielonefritis, que hemos dicho ya que es una infección que puede ser grave, ¿qué complicaciones pueden derivar? La mayoría, ha dicho José Antonio, que en 48-72 horas, en pacientes normales, ¿no? Que no tengan otras patologías muy graves, seguro, pero ¿qué complicaciones pueden derivar? Pues cuando pasan eso, la primera hora, digamos el primer día, el segundo día, hasta las 72 horas primera y sigue el paciente con fiebre, pues hay que pensar que tiene una complicación. Las complicaciones pueden ser que el germen que estamos tratando, el tratamiento antibiótico empírico que le hemos puesto, no le sirve porque el germen es especial, es diferente al que normalmente tenemos en este tipo de infecciones. O puede ser, la complicación más frecuente puede ser que tenga un acceso renal, una pionefrosis, una pionefritis focal segmentaria, que son como el riñón, como ha dicho antes José Antonio, el riñón en la pionefritis se infecta y participa, o sea, el parénquima renal participa de la infección. Entonces puede haber zonas de ese riñón que tengan pues lo que es un acceso de pus. Entonces ahí el tratamiento antibiótico pues no llega. Normalmente necesitamos a los urólogos,
para que lo drenen, o necesitamos más tratamiento antibiótico, o altas dosis, o más días de tratamiento antibiótico para que eso se resuelva. Muy bien. Berta, nos han preguntado una señora en la sección esta de preguntas de la calle, ¿por qué las mujeres cuando empiezan la menopausia tienen más infecciones de orina? Pues yo creo que es por un tema puramente hormonal, por la disminución de estrógenos. Y esto cómo altera la flora vaginal. ¿Eh? Y hay más predisposición de infecciones de orina y que bacterias que estén dentro de la flora entérica pasen a ser patógenas. Vale, antes has explicado tú que las mujeres a nivel vaginal y en la zona tienen una serie de gérmenes beneficiosos, ¿no? Y hay un cambio hormonal que altera esa, la composición de esos gérmenes. ¿Sería esa la razón? Sí, es esa. De hecho, Juan, si me permites, sí, claro. hay pacientes que tienen un déficit estrogénico con la edad y es un factor de riesgo de infecciones de repetición. Y el tratamiento con estrógenos sustitutivos locales, habitualmente, en casos seleccionados, no en todos los casos, en casos seleccionados, pues es una forma de prevención también de infecciones urinarias y las pacientes realmente mejoran. Claro. O sea, que lo cual va muy a favor de que sea el déficit de estrógeno. Es uno de los factores. Es uno de los factores. Hay otros muchos también. El estreñimiento es un factor de riesgo, por ejemplo. Ya, el estreñimiento altera la flora perineal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que factores no hay uno solo. No hay uno solo. Nunca eso como en todas las enfermedades. Ojalá fuese tan fácil, ¿no? Sí. Si la pielonefritis, José Antonio, se repite con frecuencia, ahí habría que hacer algo, ¿no? Hay que buscar con ahínco una causa. Si antes la hemos buscado en las cistitis de repetición y si hemos hecho pruebas en las pielonefritis aisladas, pues todavía con más razón en estos casos. Si mediante ecografía pues no se detecta una causa, pues es recomendable hacer alguna otra prueba de imagen y desde luego consultar con nuestros compañeros de urología, que también ellos participen en el estudio del enfermo. Eso es lo que hay que hacer en cuanto al diagnóstico, al porqué. Y en cuanto al tratamiento, pues esto está en mucha discusión. En mucha discusión porque estas pielonefritis no, muchas veces no se conforman con ser infecciones puramente del riñón, sino que llevan al enfermo a las puertas de la muerte. Tienen que ingresar en la UCI porque están muy graves y si esto se repite dos veces al año, pues hay que pensarse muy seriamente la utilización de profilaxis antibiótica mantenida. Nosotros, es raro, ¿no? Esto no es recomendable para todos los enfermos, pero sí que tenemos pues dos o tres enfermos en la consulta que por este motivo, porque cada vez que tienen una pielonefritis, aunque sea una al año, dos al año, pues están a punto de morirse. En esos casos somos muy tolerantes con el uso de antibióticos. Muy bien. Nosotros, Juan, como urólogos, desde el punto de vista de la pielonefritis, que es un tema médico, pero que atañe mucho a la urología, nosotros siempre pensamos que cuando hay una pielonefritis no aparece sola, es decir, es motivada por algo, ¿no? Ya se ha comentado en la mesa, ¿no? Y para nosotros es muy importante siempre buscar cuál es la causa o la posible causa de esa pielonefritis. Muchas veces los gérmenes llegan por vía hematógena, es decir, llegan porque, bueno, van por la sangre y de pronto dicen, pues aquí me quedo, en el riñón, y ahora voy a hacer aquí daño, ¿no? Ya. Pero no siempre es así, muchas veces son por factores obstructivos, es decir, hay pacientes que, por ejemplo, no están orinando bien, tienen residuo posmicional, es decir, no vacían bien su vejiga, tienen reflujo, la orina sube hacia el riñón, cosa que no debe ser lo normal. Entonces, bueno, siempre, desde el punto de vista urológico, siempre buscar todo tipo de causa que pueda ser el que esté motivando ese cuadro, que, como han dicho mis compañeros, es muy grave. Sí. Es un cuadro que puede ser muy grave. Pero la idea que se debería de quedar la gente sería que la pielonefritis, siendo una enfermedad grave, en la inmensa mayoría de los casos el tratamiento es efectivo y que luego hay casos realmente, claro, como sucede en la medicina. Uh-huh. Tenemos una sección que se llama pruebas médicas. Como no podía ser de otra manera, hoy vamos a hablar del cultivo de orina. Para el cultivo de orina, lo primero que realizamos es un sistemático de orina. Para ello necesitamos una muestra de orina, ¿vale? Se recomienda, la más idónea es la primera micción de la mañana, porque es la orina que está más concentrada. Es muy importante recoger muy bien la muestra de orina, ¿vale? Para evitar posibles contaminaciones en el estudio posterior en el cultivo.
Es muy importante para la recogida de la muestra, realizar una limpieza de las manos, ¿vale?, con agua y jabón, y después también limpiar un poquito con un jabón neutro la zona genital, ¿vale?, para evitar una posible contaminación de la muestra. Se van a utilizar unos recipientes estériles que van en una bolsita, comúnmente se les llama duquesitas, y bueno, ahí recogeremos la orina. La primera porción de la orina se va a desechar y lo que se va a recoger es a partir de ese momento, ¿vale? Se recoge un poquito con 3/4 partes del recipiente de llenado suficiente. Una vez recogida la muestra, es muy importante llevarla al laboratorio en menos de 2 horas, ¿vale? Si no fuera posible, se tiene que refrigerar. El primer examen que realizamos en la orina es un sistemático de orina, ¿vale? Se realiza mediante estiras reactivas, son semicuantitativas, y vamos a ver, bueno, pues las características bioquímicas de la orina, como son el pH, la glucosa, ver si hay leucocitos, hematíes, ¿vale? Eso nos puede dar una idea principal de si estamos ante una infección. Para el cultivo de la orina, lo que vamos a realizar es, bueno, una siembra de la orina mediante gasas calibradas. Las vamos a incubar aproximadamente entre 20 horas en la estufa, y al día siguiente vamos a ver si ha crecido algo. En ese crecimiento observaremos, bueno, pues cuántas colonias hay, si es estéril, si está contaminada la muestra o no, y en el caso de que sea un cultivo puro, realizamos el antibiograma. El antibiograma sirve, bueno, pues para saber la sensibilidad que tiene la bacteria frente a los distintos antibióticos y así poder dar el mejor tratamiento posible. Vamos a ver, Antonio, antes hemos comentado un varón que tenía unos síntomas de que la próstata le había crecido y le habías puesto una medicación. Normalmente con esas medicaciones mejoran bastante, pero ¿cuándo indicáis o bien la intervención quirúrgica, o bien el láser, o bien otras técnicas que hay ahora? Cuéntanos eso. Bueno, los criterios de cirugía están muy claros y es cuando vemos que esa hipertrofia de próstata pues está ocasionando ya una repercusión funcional sobre el aparato urinario, básicamente sobre el aparato urinario proximal, es decir, vejiga, riñones, etcétera, ¿no? Pacientes que tienen infecciones de repetición, pacientes que tienen retención aguda de orina, hay que poner una sonda, por ejemplo, todo eso son criterios ya quirúrgicos. Entonces, cuando eso sucede, hay muchas técnicas. De hecho, cada próstata necesita su tratamiento, es decir, no hay un tratamiento estándar para todas las próstatas. Hoy día, el tratamiento para el estándar de la próstata es la resección transuretral en próstatas más pequeñas, pero van saliendo nuevas técnicas, básicamente en el láser, que ha sido una evolución muy positiva a la hora del tratamiento de la hipertrofia de próstata, sobre todo en próstatas grandes, como es el láser de Olmio, que disponemos en el hospital y es una técnica que utilizamos de rutina en próstatas grandes, ¿no? Todo pues minimizando la cirugía, intentando que el sangrado sea menor, intentando que el paciente pueda recobrar su actividad laboral o social lo antes posible, y es así. Es verdad que están apareciendo nuevas técnicas, como la técnica del vapor de agua, que recientemente se ha publicado, pero de momento son estudios muy preliminares, es decir, son técnicas que están surgiendo en base a ser mínimamente invasivas, pero que todavía pues hay que dejar tiempo al tiempo, ¿no? En medicina no se puede valorar una técnica en 2 años, hay que esperar un seguimiento muy largo, muchos años, 5 o 10 años, y muchas de esas técnicas al final quedan en el olvido, porque con el tiempo pone cada cosa en su sitio. Pero bueno, realmente son técnicas que pueden ser novedosas y que pueden venir bien al tratamiento de la hipertrofia de próstata. Aquí hay distintos tratamientos y cada paciente necesita el suyo. Evidentemente, cada próstata requiere su tratamiento. Si bien es que el estándar es la resección, porque son próstatas más pequeñas, obstructivas, pero más pequeñas, pero en próstatas grandes, ahora mismo el láser es la técnica que está recomendada por todas las sociedades científicas, porque tiene un menor sangrado, un posoperatorio mucho más confortable, la estancia media ha disminuido y la actividad se recobra con mucha más prontitud, ¿no? Y, Antonio, hay un tema que es el tema de las prostatitis crónicas. Las prostatitis crónicas, incluso hay gente que duda de su existencia. ¿Existen
¿Y qué es una prostatitis crónica? Pues eso es, es la pregunta del millón. Es decir, la prostatitis crónica es un cajón desastre en el cual hay muchas cosas metidas y cuando vas a buscar algo no lo encuentras. Es decir, es una inflamación, prostatitis, inflamación, que es crónica, que aparece una sintomatología irritativa de la próstata, malestar, dolor perineal, una sintomatología muy inespecífica, que se prolonga en el tiempo, que suele aparecer en gente más o menos joven, en varones jóvenes, y que habitualmente es difícil de diagnosticar porque no es fácil, salvo en prostatitis agudas, no es fácil encontrar el germen que produce esa inflamación, esa infección. Por tanto, son procesos crónicos de un dolor larvado, a largo plazo, que tiene fases de agudización y fases de remisión, y que el tiempo lo va curando. ¿Por qué digo esto? Porque la próstata con el tiempo va cambiando su estructura histológica, es decir, se transforma lo que es un tejido glandular, un tejido joven, por un tejido más fibroso. Y eso va a favor de disminución de los síntomas a largo plazo. Claro, no se trata de esperar. Hay tratamientos antiinflamatorios, hay cosas, ¿no? Pero hablamos de algo crónico, de difícil diagnóstico y que habitualmente suele curar solo, generalmente. Generalmente. Y Raquel, en una persona con sospecha de los síntomas que ha dicho Antonio de prostatitis crónica, ¿qué exploraciones deberíamos de pedir? Pues esto, la verdad es que es claramente urológico, pero el cultivo de orina o el cultivo de semen y el cultivo de, a veces con masaje prostático, de diferentes momentos de la misión, es lo que nos puede orientar. Pero, como él ha dicho, el cultivo de orina la mayoría de las veces es negativo. Aunque se puedan hacer varios cultivos, eso no nos va a rentabilizar mucho. La ecografía transrectal sí que nos puede dar alguna otra información, porque en casos de prostatitis crónicas pues aparecen calcificaciones de esos conductos y las calcificaciones sí que nos orientan más a la prostatitis crónica. Y entonces la ecografía sí que nos sirve. Otras medidas básicamente urológicas, pues, o sea, estudios urodinámicos no tienen mucho sentido en este tipo de enfermedad, eso no tiene. Y José Antonio, tú como especialista en infecciosas, ¿qué tienes que decir de las prostatitis crónicas? Pues de las prostatitis crónicas, bueno, pues raramente están producidas por bichitos raros. Bichitos raros que no son los habituales de las infecciones de orina, que pueden ser algunas veces relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, a veces incluso tuberculosis, y que por tanto, pues esas cosas, una vez descartado todo, pues quizás se deben investigar. Y en cuanto al tratamiento, pues lo ha resumido muy bien, básicamente antiinflamatorios, y los antibióticos se deben reservar exclusivamente cuando tenemos un diagnóstico microbiológico. O sea, cuando sabes el bichito. Cuando sabes el bicho, porque incluso así no, muchas veces no tenemos la certeza de que estén producidas los síntomas por la propia infección, pero bueno, por lo menos tenemos cierta seguridad. Y el tratamiento pues debe extenderse durante varias semanas. Siempre, clásicamente se dice de 6 semanas a 3 meses. Bueno, es lo que es. Pero en un porcentaje muy, muy reducido de los enfermos, ¿no? Eso no es para todos. Una preocupación, Antonio, que tienen los pacientes con prostatitis crónica es si esa prostatitis puede derivar en un cáncer de próstata. ¿Puede derivar o no? Pueden estar tranquilos que actualmente no hay ningún dato que nos haga pensar en eso. Es decir, una prostatitis crónica no tiene por qué aumentar el riesgo de que ese paciente pueda tener un cáncer de próstata. Vale, o sea, eso tranquiliza, porque si encima que tienen las molestias, que son claro, difíciles de quitar, el miedo, es que muchas veces la cabeza también se pone en funcionamiento, evidentemente, ¿no? Y en estos pacientes mucho más. Estos pacientes tienen una connotación psicológica y de afectación en este sentido muy, muy importante. Es un biotipo de paciente muy especial, efectivamente. Muy bien, pues llevamos ya, no hemos pasado de la hora, como suele ser habitual, así que si en muy brevemente queréis destacar algo de lo que hemos dicho, alguna cosa importante que se os ha ya quedado por decir, empezamos por ti, José Antonio. Un minutico. Nada más que las infecciones urinarias hay que cuidarlas y especialmente cuando las infecciones son graves hay que tratarlas precozmente. Muy bien.
Raquel. Pues yo lo contrario, que las infecciones de orina son una cosa muy frecuente y que no se necesitan grandes exploraciones y en la mayoría de las ocasiones no se necesita nada más que la clínica para saber que las tiene. Y pero no hay que hacer otra cosa. Lo contrario no es que la haya hecho la contra, sino que yo he ido a las fáciles, me he ido a las fáciles, sí. ¿Vale? Y él, a evitar exploraciones. Tú hablas de la cistitis y él de la pielonefritis, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Berta. Pues más o menos lo mismo, discernir lo que es grave de lo que no es grave, cuando hay que poner antibiótico, hacer una pauta completa, porque muchas de las reinfecciones o recurrencias son por el mismo germen, y tener sentido común. Muy bien, que como todo el mundo sabe, el menos sí. común de los sentidos. Antonio. En cuanto a la hipertrofia prostática benigna, que es lo que me toca esta tarde, hábitos de vida saludables, no hay que hacer nada especial. Consultar con el médico de atención primaria inicialmente si hay sintomatología obstructiva o que de dificultad miccional y nada más, intentar ser felices, intentar ser optimista, intentar hacer feliz a lo que tienes alrededor, que eso es un hábito muy saludable en la vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y luego yo antes decía una frase y dice, vive y deja vivir. Exacto. Eso es de las cosas que más feliz hace a la gente, que no se metan sí. en tu vida, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que ha sido un programa realmente muy interesante y muy instructivo para la gente que lo vea. Por lo menos se han aclarado una serie de conceptos, que hemos aclarado muchísimos conceptos, tanto de las infecciones urinarias como de la hipertrofia benigna de próstata. Por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en Tus Manos. Que seáis muy felices.